Nuevamente el Hospital Nacional de San Bartolo en Ilopango amanece con reducción de labores. Compañero, hagamos presencia en el portón. Si quieren quitar las mantas, serán ellos quien las quiten. Nosotros no vamos a dejar de desistir. Según sindicalistas, esto se debe a que la mesa de negociaciones no ha llegado a ningún fin. Y es por eso que tomaron la decisión de que por cuarto día se realice ese tipo de acciones. Todos estamos luchando, se supone que somos un grupo de salud, pero para que en esta situación estamos divididos. La señora ministra sigue en su misma postura, no quiere acceder a que el 100% del escalafón sea incluido para todos los empleados. Ella dice que con gran esfuerzo a nosotros no nos interesa, verdad que no haya dinero, realmente las máximas autoridades son ellas. Pero la novedad es que desde ayer los alrededores del hospital se encuentran bajo presencia policial, además de impedir que el portón principal sea cerrado. Pero la sorpresa que nos llevamos es que tenemos bien custodiado el hospital por la policía. Y bueno, aquí estamos haciendo una reducción de labores, una manifestación pacífica. No es necesario que esté aquí la policía. Nosotros no somos ninguno delincuente, no veo por qué, verdad, el director ha tomado esta actitud, pero como bien dicen, el león juzga por su condición. A lo mejor él, verdad, es de ese tipo de calañas, pero nosotros no nos amordazan. Portones abiertos o portones cerrados, nosotros siempre nos vamos a estar manifestando. Nosotros lo que le hemos pedido a ellos respetuosamente es que nos colaboren, en el sentido de que las pancartas y las bancas que están obstruyendo el ingreso al hospital sean retirados. Nosotros lo que queremos garantizar es de que las personas que quieren ingresar al hospital a trabajar, las personas que quieren ingresar para recibir su asistencia médica, lo hagan. Pero los más afectados son los usuarios, quienes pacientemente esperaban ser atendidos. En parte sí, por el tiempo, pero ellos creen que están en lo mejor y ni modo. Como pobres que somos, nos toca que esperar hasta que ellos digan poder pasar. La situación económica está bien fregada y ellos tienen por qué manifestarse. Pues. Por la misma necesidad, que uno no tiene cómo pagar un médico particular, tiene que esperar. No sé si le ha afectado el cierre. Claro que sí, porque tenía sitio y no tengo pastillas porque soy interpensa. Pero mi modo, que se va a hacer, no se puede. Hay que esperar, hay que tener paciencia de todas maneras. Y mire lo que me vengo a topar en huelga. Y yo estoy tan mal y madrugar. Me siento mal. Me está afectando porque uno que no tiene pisto, ¿cómo va a ir donde un doctor particular? Según empleados que apoyan este movimiento, ellos seguirán realizando ese tipo de actividades hasta que las autoridades cumplan la ley del escalafón a todos los empleados de salud. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias 4 Visión.